Les va un abrazo enorme, saludos a todos desde el histórico e imponente Estadio Azteca. Comienza la aventura de la selección mexicana. Rebote para Amaga en dos ocasiones, sigue Vega el disparo. 2 more minutes left. Gol de México. Apareció Vega que amagó en dos oportunidades, cambió a Jesus Christ, man. Man. Creo que es justo. Man, what kind of slow defense that, man? Viene el segundo, la tiene Alvarado, 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 Alvarado. El disparo raspa prácticamente. Un defense. Primera de nueva cuenta para Gallardo y Gallardo con Vega. Empieza a tratar de gozar el partido México. Y en el segundo se prepara el rebote. 800. Press from the front. It's just been too slow, man. Just made it so easy for them to just get in that final third. Trazaba y circulaba la pelota, no a través de pelotazos largos. Esta es muy buena. Córdoba y sacaba Funes Mori por la revancha. Funes Mori se alarga. Funes Mori recorta. Funes Mori sigue. Funes Mori toca. ¡El disparo no! ¡Alvarado no! ¡Alvarado, madre santa de todos los dioses! ¡No lo puedo creer lo que acaba! Difícil de creer. No se puede creer, madre santa, lo que jugar bien y luego vendrá el gol. Aquí pudo haber rematado de pata zurda y se tomó el tiempo para darle un pase de ojo con esto, empató Jamaica. Los goles que no metas te los anotarán y llegó Nicholson. Se equivocó, perfilado horrible. Sánchez se cae, la pelota queda, segundo toque y empuja Jamaica. Mira los Reggae Boys. Doctor, por favor, explíquenos qué está pasando. Sí, Alvarado, no lo puedo creer. Santa sí. Sánchez clava el centro, Blake amarra, está el segundo. Llegaba Romo, quería salir. Mira Blake, madre santa, Blake Córdoba, Blake. Qué bien, salió el Blake ahí. Qué bien. Honduras. Insta llega el disparo, le ha pegado Córdoba, la ha rechazado el guardameta Blake, después ya no pudo Edson. Trazada, pero no se le entregan. México se queda cerca. La viene pidiendo Sánchez. Acá está otro centro. ¡Rebote! Orbelán ganó por elevación y la saca desde el fondo el guardameta Blake. Será tiro de esquina cuando le quedan. Se junta. No se la dan al 4. Prefieren con Pineda, que es la llave. Gallardo de primera le va a entrar. Llega con un centro violento buscando la zona de Henry. Rebote para Edson. Aguanta. Básicamente este año no le está yendo del todo bien al equipo mexicano contra equipos de... El Emir. Para la próxima que el Emir le traiga un paraguas a alguien, ¿no? ¡Atención! ¡Llega Henry! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Apareció Henry! Y duración para que llegue entonces Rodríguez. Filtra la pelota. Henry viene. Henry sigue. Henry levanta la cabeza. Si mete el centro, está el tercero. ¡No! Con dramatismo. Con mayor cantidad de llegadas. Con un par de fallas verdaderamente brutales en ofensiva y una defensiva que le costó que le empataran sobre el 89. Y la tensión en las bancas, Carlos Córdoba, que me imagino será de otro nivel, ¿no? Ahora que le quedan 2 minutos al partido. Sí, la verdad que da muchas indicaciones Gerardo el Tata Martino a sus jugadores. Tiene confianza que se puede lograr todavía la anotación que le dé el triunfo a México. Pero bueno, pues ya también hay 11 jamaicanos en el área defendiendo el gol. Pelota, línea de fondo, acaba de llegar el disparo a las manos de Blake. Se queda con el balón en el toque que iba justo hacia el área. Una jugada muy peligrosa de México con el toque filtrado, pero no pasa nada. Alejandro Gómez. Sí, otra vez la decisión final de Funes Mori no es la correcta, ¿no? O sea, desde ahí, sin ángulo, meter ese zurdazo se veía como la jugada fácil para Blake, que es un buen arquero y que ya nos los ha demostrado, y no parar el balón, levantar la cabeza y ver como lo hiciste antes, como lo hizo en esa jugada en donde se dio al Piojo Alvarado, que falló una clara oportunidad. Acá puede ser para México, pelota dentro del área, mira, disparo, gol. ¿Quién, Tibo? Dime quién. ¡Gol! ¡De México!
Henry Martín. Se encuentra una pelota en el área. Saca el disparo con potencia. No la puede sacar Blake. Y México, en el último minuto prácticamente del partido, anota el segundo contra Jamaica. En un momento importantísimo en el juego, cuando podía empezar la desesperación, metieron a Henry para los últimos instantes. Saca el tiro como le queda la pelota. No puede Blake. Y en el Estadio Azteca, sin gente, pero sí con emociones al final, México está ganando el partido y así arranca el camino rumbo a Qatar. Festéjenlo en la banca, señores que se tardaron años en hacer esos cambios. Festéjenlo, abrácense y luego pues piensen un poquito más rápido, porque me parece que esto era desde antes, Charlie Córdoba. Pero bueno, en fin, ya lo relató el Tibo a la perfección, vienen más cambios. Y caramba, gran zapatazo de Henry que va a resolverles este lío. Bueno, pues primero mencionar que vendrá a la cancha Andrés Guardado y Charlie Rodríguez, dos elementos que ingresarán de cambio en un momento más, y se dieron 4 minutos de tiempo complementario. Se va Luis Romo de la cancha. Se va entonces Romo, gracias Carlos Córdoba. Se agregan 4 minutos y tuvo que llegar casi el 90 el gol de Henry Martín, el elemento del América que se encuentra ahí la pelota en el área, saca un tiro potente Guardado, que también entonces ahí estará teniendo minutos, bueno, por lo menos 4 con esta lluvia en el Estadio Azteca. Pero sí, si no se sufre, no es eliminatoria de la CONCACAF, Alex Gómez, al parecer. Sí, ese es el sello de la casa, ¿no? Y ya sale Rogelio Funes Mori caminando, tranquilo, ya consumiendo estos últimos segundos. Creo que es lo mejor que ha hecho en el encuentro. Y cederá su lugar, no alcanzo a ver desde acá, a Charlie, ¿no? Sí, Rodríguez. A Charlie Rodríguez, ya lo habías mencionado. Bueno, saludos para ir cerrando el chacarro de saludaciones, mi querido Tibo. Muy buena transmisión, saludos para todos, que caigan más goles. Y cederá su lugar, no alcanzo a ver desde acá, a Charlie, ¿no? Sí, Rodríguez. A Charlie Rodríguez, ya lo habías mencionado. Bueno, saludos para ir cerrando el chacarro de saludaciones, mi querido Tibo. Muy buena transmisión, saludos para todos, que caigan más goles, nos dice Alex López, que nos manda un abrazo. También México juega basura, Funes Mori es un fiasco. Y a ver ahora cómo nos va con Jamaica cuando tenga a sus figuras, ¿no? Y en Jamaica y Kingston, bueno, ojalá que bien. Pero ¿sabes qué, Hugo Marcelo? Sí. Que hoy se tenía que ganar y se inicia ganando. Sí, como